Hola, bienvenidos a nuestra campaña de activación física. Yo soy Carla, nos acompaña nuevamente en esta práctica Berta. Y el día de hoy vamos a trabajar reconociendo nuestra fuerza interior. Vamos a trabajar posiciones en las que vamos a permanecer cierto tiempo y tratando de activar todo nuestro cuerpo. Pues vamos a empezar. Coloca tus pies, mira pulgares que estén bien al frente y cadera también. Imagina un eje que pasa entre tus pies y sale en el centro de tu coronilla. Entonces también cabecita la alineamos, barbilla y nariz hacia el frente. Junta tus palmas cerca de tu cuerpo, cierra tus ojos y observa tu respiración. En cada exhalación trata de soltar tu cuerpo, de suavizarlo. Sí se mantiene activo y despierto, pero suave. Rodillas, hombros, rostro, abdomen. Y para abrir nuestra práctica es muy importante colocar una intención. ¿Por qué te das este espacio? Para ti, para tu salud. ¿Por qué ordenas todo aquello, tiempos y actividades para poder brindarte este momento? Inhala profundo. Exhala por boca. Y lentamente movemos cabeza derecha e izquierda, poco a poco parpadeamos, abriendo ojos. Paramos al centro, bajamos brazos. Vamos a abrir piernas, puntas de los pies hacia afuera y vamos a empezar movimientos laterales. Activar nuestro cuerpo, a despertarlo, a descontracturarlo quizás si es un día de trabajo. Cambiar elevación de brazos hacia arriba, alternando. Cuida que rodillas no estén tensas, están suaves. Incluye el movimiento en el tronco. Alarga tus brazos hacia el cielo, entrelaza tus manos, índices apuntan hacia arriba. Ahí nos quedamos hacia el lado derecho. Cambia extendiendo primero hacia el lado contrario. Vas a flexionar piernas. Siéntete en una posición firme. Regresa brazos al centro y vamos a hacer círculos. Equilibrio, activando piernas, tronco, brazos. Cada vez lo puedes hacer más profundo, quizá rozando tu tapete. Cambiamos de lado. En el centro. Cierra un poco tus pies, toma brazo derecho y vamos hacia el lado izquierdo. Trata de extenderlo, sostenerlo con suavidad. Cambio, lado contrario. Y regresamos. Bajamos brazos, volvemos a tomar la alineación inicial, pulgares al frente, talones también alineados. Hombros suaves, omóplatos hacia abajo y comenzamos a girar hombros hacia atrás. Cambiamos hacia adelante. Eleva brazos, extiéndelos. Sin que se salga pelvis,
guárdala al centro y abre y cierra tus puños con fuerza. Cambia tus palmas hacia abajo. Vamos a brazos de cactus. Cuida mucho hombritos que estén alejados de tus orejas y vamos a hacer movimientos al centro. Todo el tiempo estamos presentes en nuestra respiración, inhalamos y exhalamos. Extiende brazos de nuevo. Alarga y vamos a rotar muñecas. Cambio el frente. Extiende palmas. Mueve todos tus deditos, incluyendo tu pulgar. Y vamos a hacer movimientos hacia atrás. Siente cómo se acercan los omóplatos. Y completo, inhala, exhala, inhala, exhala. Y al bajar brazos vamos a entrelazarlos por detrás, pecho al frente, hombros bien alejados, barbilla al cielo. Cierra tus ojos. Regresa con suavidad, abrimos corazón, el pecho sigue abierto y lentamente ve al frente. Cuidamos que cadera sea la que va hacia atrás. Sigue bajando, baja, baja, sube brazos, suelta cabeza. Soltamos por un momento todos aquellos pensamientos. Sostenemos, los dejamos quietos. Y nos enfocamos en nuestra respiración, en nuestra práctica. Inhala tres veces, cada vez que exhales trata de soltar un poquito más el cuerpo. Y quizá de extender un poco más tus piernas. Regresa brazos, flexiona piernas y lleva palmas juntas al frente. Ahí vamos a cambiar las piernas hacia afuera. Calentando piernas y flex. Activando abdomen. Empezamos a sentir la fuerza que queda adentro, sintiendo fuerza en cuerpo y también enfocando nuestra mente. Se empieza a quejar el cuerpo, vamos a sostener el ritmo y el movimiento, ayudándonos de respiración. Cambia hacia atrás tus piernas y aumenta movimiento de brazos. Para que tengas de lado. Unos más. Alarga más tu pierna del paso más lejos. Para con suavidad. Deja pierna derecha atrás y flexiona. Lleva el tronco hacia el centro y baja.
Vamos a hacer pulsos cortos en esta posición de desplante. Cambia de pierna. Flexiona bien la que está al frente, atrás. Extiende piernas. Vamos de nuevo al centro. Abriendo piernas, inhala profundo. Exhala y vas a llevar brazo derecho a tobillo izquierdo y brazo izquierdo rota para rodear tu cintura. Deseablemente que toque pierna o ingle, o simplemente déjala sobre el sacro para ayudar a que el pecho permanezca abierto. Regresa al centro. Inhala profundo, extiende brazos, toma aire. Exhala por tu boca. Y lado contrario, brazo izquierdo va al tobillo y brazo derecho rodea tu cintura. Puedes dejar brazo arriba como lo tiene Berta y mirar hacia tu hombro derecho. Regresa poco a poco al centro. Inhala profundo, extiende brazos y puntas talón para cerrar. Pulgares se tocan, tobillos ligeramente separados. Y vamos a una silla. Mantén el equilibrio. Muy importante, como tiene Berta, relajar pelvis y dirigir el coxis hacia la tierra. Si estás muy tenso, empiezas a sentir molestia, quizá lumbares, entonces vamos a relajarlo y activar más el abdomen para cuidar la columna. Brazos de cactus y aquí empezamos. Inhala, exhala. Piernas bien fuertes, glúteos activos, pantorrillas también. Sostente que toda la planta de tu pie verifica que esté bien arraigada. Para el movimiento, junta palmas, extiende brazos y entra una torsión. ¿Qué vamos a cuidar? Que rodillas permanezcan en el centro. Regresa cabeza, hombros, tronco. Suelta cabeza. Tronco hacia adelante, toma pantorrillas y extiende tus piernas. Lleva tantito el peso al frente. Regresa. Vuelve a extender brazos y cambia la torsión del lado contrario. Extiende tu espalda. Regresa cabeza, hombros, tronco, inhala profundo hasta arriba. Exhala al centro del pecho. Barbilla, nariz. Al frente, cierra tus ojos. Y siente tu corazón, tu cuerpo. Continuamos. Abre ojos. Brazos al lado de piernas, abrimos piernas, separando el compás y rota tu cadera. Cambio de lado. Abrimos otro poco el compás, juntas hacia afuera y flexiona lado derecho. Puedes recargarte ligeramente o para permanecer arriba.
arriba, colocar tus manos de apoyo. Relaja muy bien tu ingle y cambio, lado contrario. Vamos a regresar, mano derecha por dentro de tu pie. Puede ser mano de copa en caso de que no llegue la palma al tapete, o colocar mano en el tobillo. Y aquí solo vamos a hacer pulsos, inhala, exhala y vuelta cadera, movimientos lentos, muy controladitos, es que nos requieren precisamente esa fuerza del interior, esa fuerza del centro para rotar cadera y mantener el equilibrio. Postura del corredor, alarga la columna, inhala profundo, exhala, coloca la rodilla, ve hacia arriba, inhala y lleva brazos, exhala, llévalos a los huesitos de cadera y de nuevo, inhala, exhala, última vez, inhala, ahí vas a entrelazar índices al cielo y ve hacia atrás. Inhala profundo, un poquito más. Y regresa al centro y al frente. Ahí extiende tus brazos lo más que puedas hacia adelante. Tienes todo el apoyo de piernas, de tronco para extender. Recuerda no recargarte en rodilla, la cadera como si alguien la llevara hacia atrás. Fuerzas contrarias de cadera y de brazos. Bien, brazos corredor, pierna derecha atrás y estamos en cuatro puntos. Postura neutral, recupera el baja, inhala profundo, saca cadera. Exhala, barbilla, pecho, coronita, lo más arriba que puedas. Y de nuevo, baja, inhala. Exhala. Activa tus pies de hacia atrás y entramos en una postura de perro mirando hacia abajo. Alternamos pies derecho-izquierdo, derecho-izquierdo. Vete a la plancha. Aquí viene fuerza y resistencia, taloncitos hacia atrás. Es posible que coloques rodillas, depende de ti, de tu cuerpo. Entonces elige la versión que más sea para ti posible y que sostengas la postura. Entonces puede ser con rodillas, mano derecha al centro y sostienes. Brazo izquierdo atrás. Cuida que abdomen permanezca arriba, inhala, exhala profundo, que cadera no rote, puede ser que rote, tratando de llevar talones hacia atrás. Cambio de mano, inhala profundo, vuelve a centrar cadera y sostenemos. Bien, regresa. Ambas manos en el centro y vas a empujar tu tapete, guardas cadera. Abre muy bien tus deditos. Y regresamos a seis puntos. Inhala, baja. Exhala. Muy bien. Voy a girar para hacer el lado contrario. Pierna izquierda al frente. Estamos en corredor. Hacia arriba, inhala profundo, brazos arriba, exhala, brazos a la cadera, y luego inhala, exhala, brazos. Última vez, inhala, exhala y va hacia el frente, reparte el peso, la fuerza
hacia atrás y hacia adelante. No te venzas, activa abdomen. Si hombros están tensos, haz cactus y mantén la postura. Y regresas. Vamos a dejar brazo izquierdo por fuera de tu pie y vamos a elevar la pierna. Y vamos a hacer el mismo movimiento, arriba, giras y al frente. Inhala, exhala. Puedes tomarte el tobillo, inhala, exhala. Muy importante, este movimiento de cadera, de llevarlo totalmente paralelo y totalmente al frente. Si necesitas apoyo, puedes colocarlo. Inhala, exhala. Entonces puedes observar que la fuerza todo el tiempo está desde el centro a las extremidades, tanto brazos como piernas. Movimiento lento y muy importante, la respiración. Inhalar al subir brazo, exhalar cuando baja. Inhala, quédate al frente y ve a postura de corredor. Inhala profundo, pierna izquierda atrás y entramos a perro. Ahí alternamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mete a la planchita. Y segundo ejercicio de resistencia. Abre piernas al ancho de tu tapete. Colócate en planchita baja. Verifica que codos estén debajo de hombros. Y cadera, si te va arriba, trata de bajarla lo más que puedas activando tu abdomen. Permanecemos ahí. Que no se venza la zona lumbar. Y empezamos movimiento. Rodilla que se dirige al codito. Son movimientos muy bajitos ya que estamos en plancha baja. Inhala, exhala. Y paramos. Paras. Coloca rodillas, coloca pecho. Manos van cerca del pecho. Inhala. Y solo despega el ombligo y el pecho del tapete. Coloca tus empeines. Relaja glúteos, posturita de cobra. Y relaja, suelta. Mano sobre mano, recarga tu cabeza. Toma un descanso, un respiro. Inhala muy profundo, sostén el aire, exhala muy despacio. Recuperamos ahí. Lleva tus omóplatos hacia atrás en esta posición. Lleva tu cabeza hacia el lado derecho y cambia hacia el lado izquierdo. Relaja tus hombros. Regresa tu cabeza al centro y poco
poco a poco vas a elevarla, despegando un poco el pecho del tapete. Y vas a extender tus brazos. Nos vamos a colocar en manos de copa para bajar la cabeza alineándola con nuestros brazos. Y aquí el ejercicio es que hombros se alejen lo más que se pueda de orejas. Puedes intentar abriendo manos a los lados y ahí se va a sentir un poco más el trabajo de llevar hombros hacia atrás. Inhala profundo, exhala. Y ahora mueve los deditos como si quisieran caminar hacia los extremos. Ahí vamos a trabajar un poquito de fascia, de músculos internos, y se siente desde los deditos hasta las axilas, quizá pecho, el movimiento que estás haciendo con tus dedos. Recuerda el pulgar, también es incluido. Y regresas, coloca empeines, coloca mano sobre mano, recargas cabeza, flexiona pierna derecha. Aleja la rodilla de manera que sientas muy bien el huesito de cadera derecha. Baja pierna, cambio. Pierna contraria, flexionas. Y ahora las dos. Junta las plantas de los pies, separando las rodillas. Inhala profundo, exhala, regresa piernas al centro, extiéndelas. Y ahora vamos a extender nuevamente brazo izquierdo, mano de copa, pierna derecha, pero ahora la vamos a subir. Huesito de cadera no se levanta, solamente es fuerza de pierna que se levanta, eleva muy poquito, pero mantiene fuerte, está activa. Lentamente flexiona y con brazo derecho, mucho cuidado hacer el movimiento completamente y la levantas. La tomas, elevas rodilla. Relaja tu hombro derecho, que no esté pegado a tu oreja, lo vas a relajar y pateas con cierta fuerza hacia atrás. Mantén ahí y lentamente suelta, cambio de lado, brazo derecho al frente, brazo izquierdo atrás, flexionamos pierna y la tomamos. Inhala profundo, exhala, patea y eleva pierna contraria, misma del brazo que está al frente. Pierna, suelta tu pie, mano sobre mano y baja la cabeza. Inhala profundo, exhala por boca. Bien. Lentamente vas a girar sobre tu lado izquierdo y miras todo tu cuerpo. Imagina que tienes una pared por detrás. Toca espalda alta, espalda media alta, glúteos y talones. Inhala profundo, eleva brazo derecho hacia el cielo. Que vamos a tener cuidado que el hombro no colapse. Podemos estar con todo el cuerpo suave y todo el cuerpo activo, totalmente diferente. Entonces el abdomen también quiere estar al frente, pecho permanece abierto. Si cuello está cómodo, puedes mirar hacia tu mano derecha. Si hay alguna molestia, puedes ver al frente o hacia tu tapete. Siguiente movimiento, eleva pierna derecha, tan solo a nivel de la pelvis, de tu cadera derecha. Exacto. Revisa si pelvis no se cayó. Y otro punto importante, esta parte del tronco también la puedo colapsar.
Entonces yo puedo estar mucho tiempo en esa postura sin activar el tronco, diferente a que si hago esto, todo el cuerpo se empieza a activar y a conectar. El propósito de sentir todo nuestro cuerpo es ese, que cadenas musculares se vayan reconectando. Flexiona pierna derecha y tómala con brazo derecho. Ahí alinea rodillas, que no se quede adelante o atrás. Alinea rodillas y también patea ligeramente hacia atrás. Y vamos hacia el lado contrario. Tú puedes rotar sobre tu tapete y yo voy a girar para poder ver hacia adelante. Mismo brazo, muy bien, acuérdate del tronquito activo, eleva brazo izquierdo, hombro también está activo, y cuando estén listos, pierna derecha arriba, pierna izquierda la que tienes arriba. Inhala profundo, exhala y sostenemos ahí. Mira hacia un punto fijo y concentramos ahí nuestra fuerza. Lentamente baja, flexiona y toma tu pie, alinea las rodillas y patea ligeramente. Que costillas o pecho no se haga curvas, se mantiene planito, recuerda la pared que está atrás de ti y lentamente suelta el pie. Vamos hacia abajo, boca abajo y coloca tus antebrazos frente a ti para poder colocar la frente en el tapete. Estamos recostados, entonces vamos a postura de árbol, flexiona pierna derecha, brazo lo vamos a poner en cactus y activa tus pies, activa pie izquierdo como si estuviera en el piso. Puedes cerrar tus ojos sin dejar de activar. Está flexionada y flexiónala hacia el pecho y ahí activamos planta del pie. Cuida de que no salgan costillas, eso puede ser cuando estamos de pie, que curveamos el cuerpo al frente para sostener equilibrio. Aquí la referencia es que espalda media y alta permanezcan en el tapete. Toma tu pierna derecha debajo de rodilla y brazo izquierdo se extiende. Ambos pies siguen activos. Brazo izquierdo por arriba de tu cabeza. Inhala profundo. Cambio. Vas a colocar planta del pie derecho y abres sin que tu pie toque la pierna izquierda, como si estuvieras elevándola.
Puede ser que la dejes descansando en el tapete o que la sostengas en equilibrio. Inhala profundo, exhala y regresa hasta abajo, así también tu brazo izquierdo. Inhala profundo, brazos de cruz, exhala, junta palmas hacia el cielo y las llevas hacia tu pecho. Muy bien. Lado contrario, postura de árbol. Ahora vamos a hacer una variante dejando manos en postura de oración cerca de ti, al centro de tu pecho. Cierra tus ojos, inhala, exhala suave. Flexionas hacia ti y ambas plantas de los pies se encuentran activas. Sostén pierna izquierda con tu mano y brazo derecho va hacia arriba. Extiende, extiende, extiende. Ambas plantas de los pies las activamos. ¿Quieres intentar elevar la pierna derecha? Puedes intentarlo y enseguida se puede percibir la fuerza que necesitamos en el centro. Y en general de todo el cuerpo internamente para empujar hacia abajo y hacia arriba. Aquí lo mismo, costillas, busca cerrarlas. Fortaleciendo abdomen, lentamente baja pierna y lleva de lado pierna izquierda. Brazos de arriba, inhala profundo, exhala suave. De nuevo, brazos en cruz, alárgate hacia los extremos, inhala profundo, al exhalar, junta palmas hacia el cielo y regresa al centro de tu pecho. Permanecemos un momento ahí. Hacia arriba. Vas a con las plantas de tus pies, vas a hacer ligeramente fuerza hacia la cabeza para que la piel de espalda alta sienta ese masaje y cómo se estira. Muy importante, espacio entre barbilla y pecho. Inhala profundo, exhala, relaja glúteos. Y dirige palmas hacia el cielo. Regresa cadera, planta súper bien, pie izquierdo y coloca encima, sobre tu pierna, la pierna derecha. Un 4, ya que tengas listo el 4, inhala profundo, eleva cadera. Tratamos de sostener el que no se pierda el balance del cuerpo, la alineación. Eleva otro poquito cadera. Y volvemos otra vez a concentrar la fuerza del centro, del interior, hombros relajados. Y baja cadera, brazos permanecen en esa posición hacia el cielo y solo cambia de pierna. Inhala profundo, exhala y para arriba, cadera, elevación de cadera. Deja caer hombros y omóplatos. Masajito para la espalda.
el otro poquito, mantente fuerte, activa laterales en todo el cuerpo. Y lentamente bajamos. Pierna, permanecemos con piernas en flexión y eleva brazos lo más que puedas, despegando hombros y llévalos hacia abajo como si los quisieras enterrar. Toma tus codos, inhala profundo y vas a llevar brazos, si es posible, por arriba de cabeza. Por un lado vamos a llevar brazos por arriba y por el otro, si costillas se elevaron, vas a guardarlas por completo. Eso que nos hace un poquito de mayor esfuerzo en abrir pecho y en extender toda la zona lateral y de axilas. Inhala profundo, exhala. Empecemos ahí, soltando la cadera. Y regresa. Entonces hacemos círculos. Con esta misma posición de brazos, hacemos círculos. Suavizando toda nuestra espalda, columna. Y cambias de lado. Giro, nos quedamos en el centro y vuelves a llevar tus brazos por arriba de cabeza, relaja hombros. Ahora ve recorriendo las manos hasta solamente hacer un engarce con las puntas de los dedos, tratando de que hombros bajen. Inhala profundo, exhala y vuelves a elevar cadera con estos brazos. Bajas, no toca el tapete, solo baja un poco y ahora sí toca el tapete. Deja caer tus piernas al lado derecho, los brazos siguen en esta posición y tienen el engarce de tus manos. Y cambio de lado. Harías fuerza con tus manos hacia los extremos y al regresar las piernas suelta esa fuerza. Inhala profundo, exhala, haz fuerza con las manos, libera hombros y omóplatos y suelta. Lentamente vamos a rotar y vamos a la postura de 6 puntos. Recuerda aquí cadera que no vaya demasiado abajo. Activamos abdomen para que sea una curvatura suave. Inhala profundo, baja. Y exhala, baja. Gato. Y de nuevo, la caderita más afuera, exagera un poco. Y de nuevo, gato. Ombligo hasta la columna. Coronita más alta. Camina brazos al frente y ve hacia atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, hasta llegar a la postura del niño. Ahí mira por debajo de tu axila derecha. Y regresa al centro, cambio de lado. Separa rodillas y vas a colocar codo derecho en el centro y después te vas a ir hacia atrás, deslizando cadera hacia atrás. Mano la llevas a espalda alta y cabecita va a mirar hacia hombro izquierdo.
brazo izquierdo puede ir en el sacro. Relaja hombro derecho, muy importante. Y regresamos, movimientos suaves, lentos. Cambia de brazo, clavas el codito, te deslizas y vas hacia el lado contrario. Mano sobre el sacro. Inhala profundo, ve dónde está tu pecho y trata de llevarlo hacia el tapete. Lo último, regresa y lo vas a intentar con ambos codos. Entonces, llevas cadera hacia atrás, colocas ambos codos, bajas cabeza, palmas están juntas y lleva palmas hacia espalda alta. La frente está suavemente recargada en tu tapete. Inhala profundo, expande, centro, pecho, pulmones, exhala. Baja el pecho. Última vez. Camínalos hacia ti, elevando el tronco, cierra las piernas y vamos a recostarnos un momento boca arriba. Con suavidad, recuéstate, abraza tus piernas al pecho. Relaja el rostro, baja tus pies. Y coloca palmas hacia arriba, con brazos cerca de tus piernas. Barbilla y nariz también están hacia el cielo. Inhala profundo, exhala. Comienza a mover tus manos y tus pies. Inhala profundo y haz un estiramiento completo, como si te acabaras de levantar. Puedes cruzar pierna derecha sobre izquierda y hacer una extensión lateral hacia la izquierda. Cambia de pierna, izquierda sobre derecha y extensión lado contrario. Inhala profundo, exhala. Abraza tus piernas con brazos debajo de corvas. Alarga y aleja hombros de tus orejas. Barbilla hacia el cielo y un poquito más arriba. Inhala profundo, exhala. Nos vamos a reincorporar suavemente en una postura cómoda. Puedes hacerlo hacia el frente o meciéndote. Muy importante hacer curvita con tu espalda para dar un masajito y quedarte en una posición fácil. Bien. Siente isquiones, lleva tu cuerpo hacia atrás. Separa ombligo de pecho. Coloca tus palmas cerca de tu corazón. Lleva profundo, exhala. Y vamos a tomar un momentito para reflexionar acerca de la intención que colocamos de nuestra práctica y cómo es que lo podemos llevar a cabo en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Inhala profundo, exhala por boca y, como siempre, cerramos con un agradecimiento a este día, a esta práctica, a que nos puedes acompañar y a ver tanta gente que está con nosotros. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.